La subida del precio del crudo afectará a la gobernación cruceña, y es que el 60% de los ingresos provienen de los hidrocarburos. El secretario departamental del área señaló que se tomarán medidas junto al gobierno central. Los recursos que cuenta la gobernación dependen en un 60% del gas. Entonces esto nos va a afectar entre un 20 y un 25%. Ya estaba reducido a $45, ¿no? Hay que aclarar que el contrato que tenemos con Brasil y los recursos que llegan a la gobernación son de 3 meses para atrás. Entonces estamos hablando de que esta situación económica nos va a afectar a partir del mes de junio, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que hablar con algunas empresas, vamos a tener que alargar algunas obras para poder cancelarlas este año. Esperamos que esto, el tema del coronavirus, obviamente se solucione lo más pronto, ¿no?